Ya en 26 minutos para las 11 de la mañana, estamos, oiga, gracias por venir, usted es parte, ya no necesita presentación, es su oficial mayor. Bueno, muchas gracias a ustedes porque nos dan un espacio un día a la semana, cualquier día, pero bienvenido, cuando sea. ¿Qué un día? No, como cuatro días a la semana. O cuatro días mejor, pues si ustedes me aceptan, gustoso vengo de mi cada vez nosotros, que me inviten. Nosotros con todo el cariño los recibimos. Muchas gracias. Oiga, suboficial, cuéntenos un poquitito, ayer hubo una actividad súper importante donde los protagonistas eran los ciudadanos extranjeros. No tan solo la comunidad haitiana, que es la que existe más acá en San Javier. Cuéntenos un poquitito, ¿qué fue esa actividad? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Llegaron muchas personas? Sí, bueno, es una actividad que la semana pasada la señorita gobernadora, la señorita Claudia Jorquera Coria, ella nos solicitó a nosotros la posibilidad de instalar un módulo en el frente de nuestra unidad, que era la Quinta Comisaría de San Javier, con la finalidad de que un grupo del Ministerio del Interior, un grupo disciplinario del Ministerio del Interior, diera la posibilidad a todos aquellos haitianos, no solamente haitianos, sino que de nacionalidad extranjera, que todavía mantienen o mantenían pendiente su situación de estadía en nuestro país. Entonces, a raíz de eso, se coordinó y se hizo el día de ayer, en la cual asistieron una cantidad aproximada de 42 haitianos y fueron personas pertenecientes al Ministerio del Interior, cuatro personas de la gobernación, entre ellos la señora gobernadora, y se hizo la actividad sin ninguna novedad y tuvo muy buena acogida porque, según la opinión que nos decía la cinta gobernadora, en otras ciudades como Parral, por ejemplo, vieron poco asistente, ¿cierto? Claro que eso no quiere decir que no haya necesidad de que algunas personas todavía no se pongan el día, pero acá en San Javier, por lo menos de acuerdo al catastro que nosotros hemos realizado, sí, la mayoría de las personas están con su situación al día. Y en las preguntas que los haitianos, básicamente ellos, ¿verdad?, realizaban a esta oficina móvil, ¿cuáles eran las principales consultas de ello o cuál era el principal trámite que se realizaba? Sí, claro, además de la oportunidad que se le daba para ponerse al día, ¿cierto?, en sus situaciones de documentación, también existía la asesoría jurídica. Es decir, estaban ilegales. Claro, ya. Asesoría jurídica para responder a preguntas, como usted indica, y una de las preguntas que hace, ¿cierto?, que en caso de pasaporte, mientras ellos regularizan su trámite de identidad, ¿acaso sirve? ¿Ya? Caso tienen que tener un permiso para trabajar, o tienen que sacar una visa, cuánto tiempo es esa visa, en cuánto tiempo la pueden conseguir acá en Chile, para los efectos de que no, teniendo la documentación al día, y para los efectos de que no sean, por ejemplo, deportados a otro país, cuál es la mayor seguridad que ellos tienen para estar, y una de las mayores recomendaciones que les dan es que si tienen su documentación al día, es que puedan casarse acá en Chile. Ay, hay muchos que quieren. Claro, ya. Pueden hacerlo, lógicamente, la contraseña puede ser de su misma nacionalidad, siempre cuando esté legal. Y también, a veces, cierto, a raíz cierto, de la relación, de la convivencia, si hay un hijo de por medio, ese hijo pasa a ser chileno, ese hijo o hija. Y ahí tiene como mayores fundamentos para que su estadía se mantenga con más seguridad acá en nuestro país. Esas son generalmente las mayores cantidad de preguntas que hacen al respecto. ¿Y la mayoría eran hombres o mujeres los que todavía les falta? Sí, son hombres, porque no solamente porque hay alguna dejación de parte de ellos, sino que la mayor cantidad de haitianos, por lo menos, son hombres, ¿cierto? Y hay algunos de otra nacionalidad como peruanos, ecuatorianos, por ahí, que son, pero que prácticamente los otros ya están prácticamente al día, sino que los haitianos, ¿cierto? Algunos que fueron ingresados en forma rápida en nuestro país, ¿cierto? Vulneraron de cierta manera a lo mejor el ingreso en forma legal, pero que desde el paso que se le dio del 23 de abril al 23 de julio que está por llegar, está en su mayoría documentado como corresponde. ¿Cuánto faltaría acá en San Javier, más o menos? Para que normalicen su situación. Sí. Es que no hay una cantidad. Porque hay algunos que no fueron. Claro, no hay una cantidad determinada porque se prevé que hay una cantidad aproximada de unos 210. Y acá en nuestra unidad nosotros tenemos, como se dice, censado, 183. Entonces, eso es cierto, si tuviéramos una cantidad exacta de la totalidad de los haitianos que se encuentran acá, podríamos hablar de una cifra de que cuántos faltaron o cuántos no acudieron. Ya. Pero como le digo, en su mayoría están al día. Porque nosotros permanentemente cuando empadronamos, aparte de su pasaporte, le pedimos el carnet de identidad, ¿cierto? Y también
que estén al día en cuanto también a alguna situación de trabajo, que también estamos también tratando de ayudarlos para que se puedan incorporar algún tipo de trabajo, porque en este tiempo, por ejemplo, la temporada de verano, ellos no tenían ningún problema de trabajo, porque la mayoría tenía trabajo de temporada. En este tiempo hay bastante dificultad en cuanto a eso, y por ahí también estamos tratando de ayudar a facilitar que consigan un empleo. Ahora, ustedes también estuvieron ayudándoles a facilitar el tema del idioma. Y les, claro. ¿Todavía dura las todavía están haciendo las clases? Desde que se iniciaron nuestras clases, ¿cierto? Se han realizado cinco. Cinco clases, ¿cierto? Para enseñar el idioma español principalmente. Y también se le insertan algunas disposiciones legales, las más frecuentes, ¿cierto? Que van con la ley de alcohol, con la ley de tránsito, con la evidencia intrafamiliar, ¿cierto? Y sobre el uso de las vías en cuanto a tránsito. Y te contamos también con la colaboración de la señorita directora de la Cruz Roja, ¿cierto? Que nos lo puso, que también jugaron un partido intenso, pero con un mensaje que trasciende al fútbol. Generalmente lo hacemos los días lunes, ¿cierto? A las 20 horas, porque por el trabajo que tienen algunos haitianos no les es posible hacerlo antes, pero vamos bastante bien. La concurrencia de los haitianos son bastante considerables, porque siempre se juntan alrededor de 20 por lo menos, y esperamos seguir con las clases. ¿Y de esas 20 personas que van, también van niños o no? Sí, una niñita de aproximadamente unos 13 años, ¿cierto? Que está bastante interesada también en la clase, pero hemos tenido buena asistencia. Como les digo, la mayoría son hombres. También algunas damas por ahí que se ven, y pensamos seguir haciéndolo porque es una iniciativa que consideramos que es oportuna y además de eso necesaria, porque de cierta manera se les facilita, ¿cierto? Que interactúen con el resto de la ciudadanía, y también así, en algunas partes, cuando por ejemplo cuando hemos tratado de conseguir trabajo, preguntan al tiro si dominan el idioma español. Ah, ok. Oiga, nosotros el otro día tuvimos una nota donde la Quinta Comisaría estaba jugando fútbol con los haitianos. Claro. ¿Cómo les fue? Bueno, nos fue bien. Bien, como mal. Como actividad, sí, bueno, como resultado no hablemos mucho, ¿ya? Pero como actividad, bien, porque esa era la finalidad. ¿Y quién la organizó? ¿Cómo nosotros, nació esa idea nosotros, también? Nosotros, claro, por ejemplo, las clases de español, algunas actividades de solidaridad que hacemos también, entregamos algunos alimentos, otras cosas, de abrigo, etcétera. Fue idea de nosotros, ¿cierto?, con la finalidad de integrarnos más con ellos. Organizamos un partido, conversamos con quienes dominan más el español, ¿cierto? Y esto lo establecimos para el jueves recién pasado, ¿ya?, a las 19 horas, en una cancha de futbolito acá en el cruce Loma de las Tortillas. Y fueron, además del equipo haitiano, fueron una cantidad aproximadamente de 20, 25 personas, ¿cierto?, que fueron como barra. ¿Haitiano? Como haitiano, claro. ¿Y a usted qué le hacía barra entonces? A nosotros creo que teníamos el puro equipo nomás. Creo que el canal 30 que fue a cubrir la noticia nos hacía barra nosotros. Oiga, ¿sabe que tenemos esa nota? ¿La ¿Sí? quiere ver? Por supuesto. Ya, veamos esa nota donde... ¿Cuánto perdieron ustedes? Creo que por 2 goles nomás. Ah, 2 nomás, sí. No es tanto. Para oportunidades estuvimos ahí más o menos equiparados. No es tanto. Sí. Veamos la nota entonces, claro, que fue emitida a través de Voz Regional. Jugaron un partido intenso, pero con un mensaje que trasciende al fútbol. La oficina comunitaria de la Quinta Comisaría de Carabineros de San Javier organizó la primera Copa de la Amistad, todo para integrar a los hermanos haitianos residentes. Bueno, por los lazos de amistad que hay y de integración con estas personas, ¿no es cierto?, que vienen de otra nacionalidad y que han llegado a nuestra comuna, de alguna forma para integrarlos en nuestra comuna de San Javier, y yo creo que la mejor forma es la parte deportiva. Aparte que por ahí también están haciendo actividades de aprendizaje, ¿no es cierto?, del español, para que puedan también ellos de alguna forma entender de mejor forma nuestro idioma. Los representantes de la policía uniformada saltaron a la cancha del complejo Fútbol Crack de Loma de las Tortillas para medirse ante el combinado haitiano. Un partido que podría sentar las bases para actividades similares. Esperamos una oportunidad volver a hacer una actividad similar a esta, y por supuesto podemos tener otra copa, porque esta fue la Copa de la Amistad, y próximamente puede ser otro equipo, ¿cierto? Y seguramente podemos integrar más equipos para que se forme un cuadrangular o un campeonato que tenga un poco más de duración, por ejemplo, como una semana o tal vez un poco más de tiempo. Me parece espectacular de que los amigos haitianos vengan a disfrutar de las canchas. Han sido muy pocas veces las que han venido, y me he dado cuenta de que hay buenos futbolistas. Harto talento, sí.
La capacidad aeróbica de los haitianos jugó a su favor durante todo el partido, aunque los carabineros dejaron todo en la cancha. Pues lógicamente que nos tienen superado en ese sentido, pero anduvimos, por lo menos tratamos de hacer el peso y estuvimos cerca de por lo menos de igualarle. Pero la Copa por lo menos estaba dispuesta para ello, cuál fuera el resultado. Estos nuevos sanjavierinos valoraron una instancia que les permitió compartir con los uniformados en un ambiente recreativo. Como 15 a 12. Ya, 15 a 12. ¿Había jugado antes acá? ¿Estás jugando fútbol? Sí. Gracias. ¿Cuántos goles atajaste? A nosotros, 4 arriba de los carabineros. 4 arriba. ¿Qué te pareció participar en esto? Fue un buen partido. Mi participación estaba muy, muy, muy bien. Como progresé, 50 cada equipo. Fue un buen partido en general. Así fue como estos invitados especiales finalmente se quedaron con la copa, tras imponerse ampliamente en el marcador. Un grato momento que favorece la inclusión de estos ciudadanos dentro de la sociedad sanjavierina. Está buena. Bueno, nosotros, como decía, la copa, la compramos nosotros, le pusimos la Copa Amistad. Copa yeah. Amistad de Integración, Carabineros, Comunidad Haitiana. Sin importar el resultado, nosotros ya lo teníamos planificado que era para ellos, así que, pero como les digo, la diferencia fue poca. Ah, ya, se dejaron ganar. Que teníamos por lo ¿se menos. Dejaron ganar? Sí, también un poco de eso para que fuera como más justo. Exactamente. Pero fue divertido. Oiga, fue bastante bueno. Usted es muy divertido, de verdad. Tratamos de hacer lo que se puede. Sí. Oiga, y cuando él estaba mirándose, dando la cuña, entonces, o sea, en la entrevista, su oficial dice, ahí está, él fue elegido el mejor jugador del partido. Claro, fue la estrella del equipo, sí. Po. La estrella del equipo. ¿Quién era el capitán de ustedes? Yo, po. ¿Era usted? Sí, po, yo era el capitán. Ah, bien, entonces sí, ya. Tenía que decir alguna cosa entonces. Positiva. Claro, no había quien me lo hiciera. Oiga, entonces, esto nace ahora, pero lo ideal es que siga claro, practicándose, ¿verdad? Claro, porque acá, y no solamente con este equipo, porque acá hay hartos lugares donde viven grupos de 10, 15, perfectamente de un mismo domicilio, pueden armar un equipo ellos. Puede que nos toquen ellos mismos después o podemos ir diferenciando. Ya. Pero pensamos seguirlo repitiendo porque es una actividad que, como les digo, nosotros queremos integrarlo más ellos para que se sientan, bueno, no decir más chileno, pero sí por lo menos más cocinado acá dentro de la... Y que es parte de la cultura nuestra también, porque a ellos también les favorece, les beneficia porque se entretienen, de repente, como están sin trabajo, tienen más tiempo. Oiga, ¿y esta idea están dentro de la sección? Bueno, nosotros somos de la Oficina de Integración Comunitaria. Claro. ¿Y qué les dice el mayor? Bueno, ¿los apoya? Sí, ¿ustedes le presentan que, todas las ideas claro, a él primero antes de cada hacerla? Actividad que realizamos nosotros se la tenemos que presentar. ¿El visto bueno de él? Si él lo aprueba o no, ya. Lógicamente. Pero por lo menos todas las actividades que hemos realizado con ellos o con la comunidad siempre ha tenido buena acogida de parte de él. Y también nosotros las publicitamos porque de esta manera para que la gente conozca la actividad que nosotros realizamos. Pero sí, con el visto bueno del señor comisario. Qué bueno. Sí. ¿Y ahora qué pretenden hacer con la comunidad extranjera? Bueno, ¿cuál es su próximo paso? Sí, pensamos nosotros seguir haciendo caratas familiares, por lo menos lo más próximo. Porque hemos hecho algunas por ahí y también no solamente caratas familiares, sino que también la recopilación por ahí de vestuario y abrigo para en esta fecha, porque como le decía yo anteriormente, la mayoría está sin trabajo y eso hace que también de que estén pasando un poco frío, pasando un poco de hambre, no tienen el dinero suficiente para cancelar los arriendos y por ahí, como les digo, estamos tratando por lo menos de mejorar un poco su calidad de vida. Y qué bueno que estas cerca de 45 personas se acercaron ayer, ¿verdad?, a regularizar su situación con los trámites y los papeles que se necesitan para poder estar acá, para que no tengan problema, para que precisamente puedan encontrar trabajo por el tema de la salud. ¿La mayoría tiene familia? ¿Hijos, me refiero? ¿Son casados? No. ¿Alguno de ustedes decía mucho que se querían casar acá también? Sí, bueno, ellos, porque la primera actividad que se hizo con los haitianos acá fue también en coordinación con la gobernación, donde hubo una asesoría jurídica. Y ahí la mayoría preguntaba, ¿cierto? ¿Cómo lo podían hacer para asegurar más su estadía acá? Y ahí se mencionaba eso de que podían casarse. Así que hay algunos que incluso creo que, del que yo tengo conocimiento, han habido 3 nacimientos de bebé acá en la ciudad de San Javier, ahí en calle yo Puyuquén. Creo que en calle Puyuquén hay uno, ya. Aquí en Sargento Aldea, en Bobadilla, por lo menos yo tengo conocimiento. Ah, sí, pero yo se van a seguir multiplicando. ¿Harta ciudadana haitiana con guarita? Sí, no, por lógico, también las hay, por supuesto. Así que van a seguirse multiplicando los sanjaverinos acá y se están, ¿cómo se llama?
Pero las parejas que por lo menos yo conozco son de haitianos, pues, lógicamente, porque llevan mucho tiempo acá. Claro. Pero como les digo, la mayoría son hombres. Entonces, en las entrevistas que hemos tenido, hay muchos que tienen la intención de traer a su polola que tiene por allá, ¿cierto? Porque están viendo que se les da esa facilidad como para poder mantenerse acá. Y porque esa es la idea de la mayoría de ellos, que hace. Oiga, a propósito que lo tengo acá, no quiero desaprovechar la oportunidad, ¿cómo se comportó el conductor y el peatón durante el fin de semana? Sí, diríamos que, bueno, el conductor no 100%, yo pensé que tuvimos, podríamos decir, unas cuantas alegres, porque el día bien hicimos campaña también por el fin de semana largo, y hubieron algunos conductores, ¿cierto?, que fueron sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad. Ya. Yeah. Sí, pero no obstante a ello, ¿cierto? Acá accidente en el tránsito. Urbano. Ah, claro, acá entre unidades y este destacamento dependiente de la comisaría, pero en general, accidente de tránsito, hubieron dos accidentes solamente con daños, pero se pueden sacar cuentas alegres, como se dice, sí. Porque no hubieron accidente de tránsito, que muchas veces hay víctimas fatales, lesionados graves o daños mayores, pero se puede considerar un fin de semana normal. ¿Y por qué me llama mucho la atención que, bueno, me imagino que debe ser por la ley que rebaja la cantidad de gramos por litro de sangre, gramos de alcohol por litro de sangre, que la rebaja? Me imagino que por eso entonces ahora hay más peatones fallecidos generalmente. Claro, el llamado no se hace solamente al conductor, se hace en general al conductor y al peatón, porque el peatón también hace uso de la vía. Y muchas veces por una persona en estado de debilidad o bajo el alcohol, también se origina un accidente de tránsito. O de repente no porque el peatón esté en estado de debilidad, sino que se cruza en forma sorpresiva, a mitad de cuadra o en la ruta también. También a veces no prefiere la pasarela. Y entonces eso va generando que se aumente las posibilidades de riesgo para un accidente de tránsito. Pero en general entonces el fin de semana se puede decir que fue positivo. Positivo, exactamente. Donde más hubo, fue, porque se refuerza la fiscalización y los controles, pero entonces lo que más hubo durante el fin de semana fue personas bajo el efecto o en estado de ebriedad. Porque lo distinto. Estado de ebriedad, lógicamente, en ebriedad. Claro, que ahí no están infringiendo la ley de tránsito, sino que están, es algo más todavía, porque conducir en estado de ebriedad es un delito, no es una falta. Y está tipificado, ¿cierto?, la ley de alcohol, no la ley de tránsito. El conducir bajo la influencia del alcohol, ley de tránsito. Pero, ¿cómo se llama? Y eso mismo hace, por ejemplo, esos mismos conductores que fueron sorprendidos en estado de ebriedad, perfectamente más adelante pudieron ocasionar un accidente de tránsito. Exacto. Eso es prevención también. Suboficial mayor, le queremos agradecer que haya estado con nosotros durante esta jornada, una jornada en que hoy día estamos iniciando, parece lunes. Claro, ¿cierto? Pareciera ser el primer día parece de la semana. Parece lunes, pero no, ya es martes y ya nos estamos acercando al viernes de nuevo. Exactamente, ya estamos encima de un próximo fin de semana. Oiga, que lo pase muy bien esta semana, que tenga una linda jornada y gracias por estar siempre con nosotros contándonos diferentes cosas. Esta vez, el trabajo que la Quinta Comisaría de San Javier está realizando con los ciudadanos haitianos y no solo lo que usted nos había contado, que era ayudarlos en cuanto al idioma, sino también la inclusión en esto del partido de fútbol, la Copa de Amistad, claro. ¿Verdad? Y yo me imagino que las canastas familiares y todas las ideas que ustedes vayan a ir materializando para incluirlos y, por supuesto, ayudarlos, son todas loables. Claro, quizás es bastante necesario, como le digo, porque partiendo desde el lugar donde habitan, ya tienen problemas para pagar su arriendo, imagínense para el vestuario, la alimentación y otro tipo de necesidades que tengan. Así que por eso seguiremos tratando de aportar para ello en la comunidad en general. Listo, suboficial, que esté muy bien. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos en la mañana, en la semana. ¿Ah? Durante la semana o la próxima, si ustedes nos dan el espacio. No, la semana, cuando usted quiera nomás, véngase para acá. Muchas gracias. Ok, nosotros en 7 minutos para las 11 de la mañana vamos a hacer una pausa musical. ¿Le gusta la música a usted? Por supuesto. Me imagino que sí. De todas maneras. Nos vamos a una pausa musical y ya estamos de vuelta. Tú me tienes que creer a mí.